queremos rescatar el recuerdo y la memoria de un ídolo de Universidad Católica. Limpio, cordial, generoso, dentro y fuera de la cancha. La muerte le salió al paso a los 26 años de edad. Raimundo Tupper estará por siempre en nuestros corazones. Ingresa en Universidad Católica Martín Tupper, representando el recuerdo, el cariño y el amor a nuestro entrañable Raimundo Mungo Tupper. Esta cruz es una oración en recuerdo de Raimundo Tupper Lyon. El defensa chileno Raimundo Tupper Lyon decidió quitarse la vida lanzándose desde la azotea del Hotel Centro Colón, donde se encontraba hospedado el equipo de la Universidad Católica. El suceso se presentó a las 9:30 de la mañana, después del desayuno. Directivos y compañeros se mostraron muy consternados ante el fatal suceso y no quisieron brindar declaraciones ni ninguna opinión. Atento está Camilo Pino, ¡Chile! Octubre de 1987. Nuestro país es la sede del Mundial Juvenil de Fútbol. Hay esperanza en el equipo chileno. Técnico Luis Ibarra convoca un nuevo nombre para integrar la selección, Raimundo Tupper, quien forma dupla de ataque con su amigo Luca Tudor. Ese año, la Rojita conquista el cuarto lugar en el campeonato que gana Yugoslavia y los jóvenes deportistas se convierten en ídolos nacionales.
mucha fuerza para levantar la moral y para encarar el partido del domingo. Fanático del fútbol desde que empezó a caminar, desde que vio una pelota, no se separó más de ella. Y un poco solitario a lo mejor al principio, porque estábamos todos en el colegio y él pasaba el día solo en la casa. Con mi madre esperando que llegáramos nosotros a jugar una pichanga, estaba siempre cuando llegábamos del colegio con su pelota ahí sentado en los escalones de la casa esperando que llegáramos. Mis abuelos, Enrique Layón, el papá de mi madre, y su señora, la Elvira, mi abuela, eran fanáticos de la Católica. Mi abuelo era dirigente, mi abuela participaba en el club a cargo de una casa del jugador, de jugadores de provincia que venían a ir a Santiago. Y después, cuando ya Raimundo empezó a jugar, fue lo máximo. Yo vivía con mis otros hijos y él me decía, no, a Raimundo déjamelo, lo llevo yo. Y iba de 5 años. Feliz, sentado entre los dos ahí, que no sabía porque eran grandes, eso parecía un terrón. Y el mejor panorama era ir con sus tatas al fútbol. El primer recuerdo que tengo de Raimundo es Raimundo, de estarlo picaneando para que se me diera en el partido. Estuviera atento a lo que pasaba. Y yo me acuerdo que me llamaba la atención porque se iba al partido y de repente andaba cerca la pelota y tenía un pique y una velocidad extraordinaria y hacía una jugada de gol. No lo pudo soportar y pasó nomás. Igual no se murió por nosotros. Sigue vivo. Como que el Mumo hubiera jugado solamente en la selección nacional. Eso es lo que uno sentía, es decir, que no jugó en Católica, jugó parece en la selección y que no tenía colores, no tenía, es decir, solamente era la roja y es decir, fue una sorpresa muy impactante. Habían dos grupos de Raimundo, los del colegio y los del fútbol. Y finalmente Raimundo logra que seamos todos hoy día muy, muy, muy amigos, o sea, y la cosa perdura el tiempo. Se fusionó el grupo, colegio con fútbol. Y él fue el nexo. No es curioso, o sea, yo nunca tuve una duda del liderazgo de Raimundo, que no necesitaba hablar mucho para lograr cosas. Un gallo que era un gallo suficientemente inteligente y tenaz para lograr el objetivo y de poder liderar las cosas. Tupper destaca por su sensibilidad y su gran pasión por la música y los libros contagia a su entorno. Si leí más de 100 libros fue por motivación de él. Entonces le pedí que me recomendara un libro y él me recomendó uno que dijo, con este empecé y ve si te gusta. Me demoré como no sé, 2 meses en leer un viejo que leía novelas de amor. Yo los sábados, ya después que llegaba el fútbol, se ponía encantada a leer. Si no salía, no tenía por Lola, no salía. Toda la tarde leyendo y yo era Silvio Rodríguez y Serrat. Serrat y Silvio Rodríguez. Oye, Raimundo, me decía, cabréate con Serrat. Ay, me gustaba otra música. ¿Es cierto lo que dijo Sergio? Un poco frío de repente. A veces. Buenas noches. De repente, a veces. ¿Eh?
Sí, puede haber algo de eso. Es un poco lo que se me criticaba al inicio de mi carrera. Ya creo que lo he ido superando en gran parte. Y la verdad es que un poco por personalidad, pues uno quizá reflejar esa imagen, pero creo que no soy tan frío. Dentro de la cancha uno un poco se transforma y la verdad es que no me siento así. Sí, desde un principio entré con mucha confianza en mi condición y gracias a Dios se me fueron dando las cosas y pude hacer un gran partido que me fue muy conforme. ¿Justo triunfo? Sí, pienso que sí, el empate era quizá un poco injusto, ya que dominamos gran parte del partido. Y muy contento ya que hice el primer gol y en un partido así, ya que estoy recién empezando, muy bueno. El 94, especialmente el 94, con la llegada de Gorosito y Acosta en ese campeonato terrible que al final perdió la Católica en ese partido con la U. Además tuvo ese año, el 94, la delantera más goleadora, la defensa menos batida. Como lateral izquierdo realmente sobresalió totalmente. Lo hizo increíblemente bien. Triunfo, el gol y la copa para el equipo de Universidad Católica en las manos de su capitán, Patricio Toledo. Lo positivo es que le da la oportunidad a jugadores que no juegan normalmente en los equipos de poder mostrarse y poder hacer su trabajo. Con el tiempo uno piensa que ese equipo de la Católica debe haber sido, si no el mejor de la historia, uno de los dos mejores de la historia, digamos. ¿Ya? No es fácil que un equipo chileno haya podido tener 3 seleccionados argentinos contratados, más un lote de seleccionados chilenos, 5 o 6. Entonces era un super equipo. La expresión de Mumo jugador, así de mayor felicidad que le he visto a él, es después de hacer un gol, que le hace un gol a Colo Colo, y sale corriendo con los brazos abiertos y se pone a esperar a su compañero, así. Cuando en 1993 es convocado a la selección nacional, el sueño por fin se ha cumplido. Raimundo Tupper, en apariencia, lo tiene todo. Que vivíamos en Concepción y eran vacaciones de invierno. Y me vine a pasar las vacaciones de invierno con el Tata y la Ené y el Mumo. Y esa semana me sacó harto a pasear con la polola. Fuimos a los caballos, fuimos al cine. ¿Era la Natacha la mamá? Sí, era ella, sí. Fuimos a ver Pocahontas y el Mumo me compró favoritas y estaban frías. Entonces las fui a cambiar y me dijo, mira, si viene tu tío y me da un autógrafo, yo te agrando el pack y te las doy calentitas. Y me cambió las cabritas. Y el Mumo le hizo un autógrafo. Lo invitaron a un programa de radio. Y le pidieron que eligiera como sus canciones favoritas. Eran canciones en general que uno puede decir un poco down, ¿ya? Que de alguna manera reflejaban también el carácter de Raimundo. O sea, no era de que le gustara la música bailable, sino que eran canciones mucho más down. Los deudos comenzaron a reunirse cuando terminaba la mañana y se difundía la noticia del fallecimiento. La información era escasa y en algunos totalmente desconocida. Fue una desgracia y hay que asumirla. Se suspende la gira. Sí. Poco después del mediodía visitaron a la familia los jugadores Lucas Tudor y Rodrigo Gómez, compañeros de Raimundo Tupper en Universidad Católica. También llegó al lugar el vicario juvenil Rodrigo Tupper, primo del deportista. Una situación difícil. ¿Pero usted cuándo se confidenció que está en un problema de depresión, padre? No, nunca. ¿Los padres tampoco de él sabían si le estaba en un problema con depresión? ¿Estaba pololeando? Probablemente sí, por una vida normal. Chiquillo normal, con pololeo sano, bueno, normal. ¿No había terminado con la polola? No. Y fue una sorpresa después saberlo. Y probablemente después de que yo lo supe, claro, uno se explicaba cosas de la vida de Raimundo.
Era la 1:00 p.m. y los funcionarios de Santa Rosa de Las Condes no sabían si creer o no la trágica noticia por la que los periodistas preguntaban. Optaron por cerrar las puertas hasta que algún dirigente llegara a confirmarlo. A la 1:30, Jorge Claro, presidente del club, se encargó de responder a la prensa. Tenemos informaciones que no son completamente claras, digamos. Se maneja la hipótesis de que puede haber sido un suicidio. Tengo una impresión de él, un recuerdo de Raimundo extraordinario como persona, digamos. Y por eso estamos muy, muy amenados. Me costaba hablar, me costaba todo, digamos. O sea, entonces, yo creo que yo daría lejos el... Regalaría el mejor equipo con tal de que no hubiera pasado esto, digamos. Yo quisiera tener la forma de ser tuya. A mí me cuesta sacar todo lo que tengo. Me dice, vos no, vos todo lo que tenés lo decís en el momento y si le cae bien a alguien, le cae, y si no le cae bien, no le cae. Me dice, a mí me gustaría tener esa parte tuya. Y él decía, sí, tengo todo, pero no tengo nada. Y no lo podíamos entender, pero ¿qué le pasa a este pibe? Tiene todo. Juega bien al fútbol, jugador de selección, está en uno de los mejores equipos de Chile. Tiene pinta, lo siguen las mujeres. Y decía que no tenía nada. Los primeros partidos que empecé profesionalmente estaba goleando, pero cuesta cuando empecé una relación, pues hay que salir los sábados a bailar y salir, que sea los viernes también, pero... ¿Y no lo echas de menos? Sí, lógico que sí. Ayuda mucho. Se veía que estaba feliz, se reía mucho con nosotros, tenía un grupo de amigos, salían, viajaban, lo pasaban bien y estaba haciendo lo que más le gustaba en la vida, que era jugar. Lo hacía bien, jugaba en el equipo en que él quería jugar, lo llamaron a selección. O sea, todo apuntaba a que él era una persona muy feliz. Y desafortunadamente no era así. Raimundo no era un tipo así triste, que estuviera así como uno se imagina un depresivo, una persona que está tirando para abajo, quejándose, alegando, sino que esa cuestión realmente la escondía muy bien y la llevaba muy por dentro, porque era una persona que igual tenía una cierta energía así atractiva, porque era un tipo acogedor, simpático, Pablo, así. Para poder jugar fútbol y enfrentarse a 70.000 personas en el estadio, no era una persona frágil. Sacrificó muchas cosas por seguir jugando fútbol. Y esa es una de las grandes frustraciones que tuvo Raimundo, que yo no sé a dónde le influyeron psicológicamente, que él siempre me lo decía, mi papá, yo no quiero ser solo futbolista, quiero seguir estudiando en la universidad. Empezaba en la universidad los 2 o 3 meses por ausencia y por falta de asistir a clase, se tenía que retirar. Y después al año siguiente se volvió a meter a la universidad, a otra, y trataba de compatibilizar el asunto de jugar y viajar. Y en una universidad duró hasta casi hasta fin de año, pero ya con la Copa Libertadores de nuevo tuve que retirar. Mi padre tuvo una sola, que yo recuerde así, en que se haya hecho patente, solo una crisis en algún minuto en que tuvo que tratarse e internarse. Y la verdad es que éramos todos muy chico, entonces como que inmaduro, ¿no? Oye, el papá está
con algún problema de tensión, así que se internó y volvió a la casa lo más normal y nunca se habló como un tema, como si esto fuera una enfermedad. Es comunicar algo que en la apariencia no se nota y que es un dolor de un desgarro interno que es como que cada célula estuviera como llorando y gritando de dolor por dentro y ni siquiera hay como un tema a veces. Entonces es como decir, ¿cómo poder explicarte? Tendrías que tú meterte, ¿cierto? Y estar en mi cuerpo para saber que la única forma de terminar con esto es ya no viviendo más. Descubrí que tenía depresión a los 21 años, pero los síntomas yo lo tengo de los 6 años, 7, de lo que yo recuerdo. Por eso yo te digo, lo entendía perfectamente. Porque todo lo que te dice la gente, todo lo que te puede llegar a decir, inclusive hasta en algunos momentos te perjudica más de lo que te beneficia. Que te digan que uno tiene todo para ser feliz y que ponga un poquito de fuerza o que ponga un poco de uno, al contrario. Te echa más culpa todavía, porque uno hace todo lo posible para estar bien. Y no depende de uno, ¿no? No es una tristeza, no es una pena, no es que uno está bajoneado, o no pasa por un tema de querer. No, uno quiere, pero no, en esos momentos no se puede. Él lo abrió, pero cuando él lo abrió, él también decía, esto viene de siempre, viene de toda la vida. ¿Ya? Otra cosa es que en este momento ya no soy capaz, estaba en una crisis, no soy capaz. Se adhirió la crisis en el tema de la depresión nomás. O sea, yo me acuerdo cuando Raimundo, en una de las conversaciones, me dice, Rodrigo, yo cuando chico no me atrevía a contestar el teléfono cuando estaba en el periodo. Entonces, claro, tú dices, si él cuando chico no se atrevía a contestar el teléfono por ese tipo de cosas, quizás las cosas, yo no tengo idea de psiquiatría, ni de la cabeza, ni mucho menos, pero finalmente, en este minuto lo dice Pablo, esto es una crisis, son los últimos 2 meses muy malos. Hicimos varios esfuerzos por subirle el ánimo, nos fuimos con mis dos hermanos hombres, los cuatro, a la casa de mi cuñado en Zapallar, y estuvimos un fin de semana largo allá. Estuvo bien simpático ese fin de semana, lo pasamos bien, nos reímos. Pero todos quedamos con la sensación de que no habíamos logrado como agarrar al Mumo y entender bien su atado. No, si bien lo había pasado bien, no había servido para que lo superara, ni mucho menos. Había un desconocimiento absoluto de cómo reaccionar, qué hacer, sobre todo con una persona como el Mumo, que era una persona conocida, que estaba practicando un deporte que le iba a impedir medicarse. Entonces, la verdad es que se confabularon un montón de cosas ahí para no, a lo mejor, no haber tenido o tomado las mejores decisiones respecto a qué hacer con Raimundo. Su padre insiste en consultar a especialistas. Sabe que la compañía, el cariño, la actividad deportiva o una terapia no son suficientes. La depresión endógena diagnosticada necesita un tratamiento radical. En el caso, digamos, de pacientes depresivos que tienen una depresión que tiene crisis, pero que se mantiene siempre como una cierta depresión basal y que podrían necesitar, digamos, medicamentos, así como el diabético, que se necesita siempre estar como usando algunos diabéticos, indudablemente que eso iba a significar una interferencia en su actividad deportiva. Y ahí la actitud del paciente de aceptar esa realidad es fundamental. Pero ¿cómo aceptarla teniendo 27 años y viviendo eso? Es decir, es tan difícil. Es muy difícil. Fue a un psiquiatra. El psiquiatra era de la opinión de internarlo. Él se opuso rotundamente. Y finalmente lo llamó a un psicólogo que dijo que él lo podía tratar y que no era necesario medicarlo, que un par de sesiones. Pero Raimundo fue, lo llevé yo a la primera y después no fue nunca más. El Mumo baja su rendimiento profesional. Pierde 6 kilos en 2 semanas. Preocupado, su técnico Manuel Pellegrini decide separarlo del equipo hasta que se recupere. A ratos muy bien y a ratos muy mal.
De hecho, allá también, los entrenamientos, se bajoneaba por un pase o un mal control, una cosa así. Y se enojaba mucho y nosotros lo alentábamos. Esas cosas, porque antes él no le pasaba, o sea, él seguía y seguía. Entonces, esas pequeñas cosas vimos nosotros, ellos jugando, digamos. Pero a la hora de estar en el almuerzo, en la mesa, se comportaba casi normal, digamos. Y después, cuando nos dijeron que tenía problemas, empezamos a enterar de muchas cosas y bueno, pasó lo que pasó. Raimundo no quiere que se conozca su enfermedad. Él mismo le pide al cuerpo técnico mantenerla en reserva. Los únicos que saben son sus amigos Nelson Parragués y Rodrigo Gómez. Al resto del plantel y a la prensa se les dice que se trata de un problema gástrico. El equipo médico de Universidad Católica lo apoya en su recuperación. Raimundo no deja las prácticas, pero debe estar siempre acompañado. Se acerca un nuevo desafío internacional para Universidad Católica. Raimundo quiere ir. El entrenador condiciona su participación a que mejore su nivel físico. El Mumo logra recuperar su peso y consigue que el técnico lo incluya en el siguiente viaje, una gira por Costa Rica. Nosotros le decíamos que bueno que te vayas, llega a traje baño, le encantaba el mar, entonces nosotros felices y de hecho estuvimos un par de noches antes del... ¿O una noche? No, una noche. O lo llamamos por teléfono la noche antes de irse a Costa Rica porque estábamos viendo la Copa América y comentando el partido y todo, o sea... Decía, recuperé mi peso, estoy bien, entonces... Nosotros mirando esta cuestión como más, decíamos, qué bueno, o sea, qué bueno que viaje y todo. Imagínate lo perdido que estábamos. ¿Qué podíamos sospechar de lo que iba a pasar? O sea, no. Llegó el momento de irse a Costa Rica. Yo hablé con él seriamente y le dije, Raimundo, retírate del fútbol. Le dije, retírate del fútbol, no vayas a Costa Rica. Todavía estaba medio enfermo, no se había mejorado bien. No sabía bien que iba a ir, pero él dijo, yo voy a ir de todas maneras a Costa Rica. Retírate y entra a la universidad. Le dije, yo me preocupo de tu universidad, yo olvídate del fútbol. A ti te tira más el estudio, le dije yo, que el fútbol. No, papá, si tienen que ser las dos cosas. Tienen que ser las dos cosas, no puede ser una y otra. Yo quiero hacer las dos cosas y voy a tratar de hacer las dos cosas. Y yo pensé, incluso hablé con Pellegrini para que no fueran a Costa Rica, porque como lo veían, no lo veía muy bien. Y Raimundo supo esto, no sé si le dijo bueno, a mi hermano o la Patricia, mi señora, que yo iba a hablar con Pellegrini, se puso furioso, me dijo, papá, ¿cómo se le ocurre que usted va a ir a hablar con Pellegrini? Tengo 26 años, me dijo. En todo caso hablo yo, me dijo, pero él tenía razón. En realidad, en el fondo lo dije como por decir alguna cosa fuerte para ver si se evitaba el viaje. Pero me dijo yo, de todas maneras me dijo, voy a ir. Me va a mejorar bien y voy a ir. Así fue. Quizás nos faltaron herramientas. Quizás a mí me faltaron herramientas para decir, ¿sabes qué? Podría haber hecho más cosas, pero... Mira, yo diría que yo, misión grande, nosotros sí estamos preocupados. Sí estamos angustiados, pero así todo, no sé, te lo podías imaginar, pero uno tenía alguna esperanza. Y sobre todo que antes del viaje él como que dio señales de que iba a ser bien. Y como dice Mauricio, quizás eso lo tenía escondido. Ahora, cuando a mí también me avisan, yo al tiro digo, chao. O sea, sí, al tiro. No. Me llamaron por teléfono, me llamaron y decían, oye, pasó algo en Costa Rica y... O sea...
ese día, cuando íbamos en el avión, Manuel me dice, Sergio, por lo menos lo que recuerdo, mira que lo voy a poner a Raimundo, que duerma con vos, vos que sos un tipo jovial, extrovertido y toda la historia. Ningún problema, yo me llevo bárbaro con el mundo, le digo, no, ningún problema. Eso me mandan con Raimundo. Ese día fue todo natural, sin ningún problema. Y el tema pasa, el relato viene de esas 7 horas que estuvimos en la madrugada charlando. Pero la charla sí fue en la habitación, dos camas, de por medio una mesa de luz. Y tuvimos una charla muy grande, él caminaba mucho, yo acostado. Tuvimos una charla muy interesante. Me contó dónde tenía todos los problemas habido y por haber que yo desconocía, porque realmente desconocí, yo nunca supe de la enfermedad de él. Pero al tener la charla que tuve con él, me empecé a dar cuenta de que realmente le estaba pasando algo que yo no sabía. El hilo de la conversación es que como que se perdía de un formato, así iba hacia otro. Y como yo veía que él estaba mal, yo no lo quería interrumpir. Y yo no voy a negar que en ese momento tenía ganas de decirle a Raimundo, vamos a dormir porque jugamos dentro de 8 horas y no nos vamos a poder mover. Pero realmente... En ningún momento pude cortar la conversación. Fueron 7 horas muy difíciles, no fueron fáciles, porque nunca en mi vida me había tocado hablar con alguien que realmente se sentía muy mal con él mismo. Por ahí una de las cosas que él me dijo esa noche, me dijo que él iba a tomar una determinación muy grande. Y como yo lo escuchaba, no opinaba en ese momento, y me dijo que la determinación era bastante importante para su vida. Yo lo tomé del lado que pensé en ese momento que iba a abandonar el fútbol. No me contó desde cuándo estaba así. Sí me dijo que hacía mucho tiempo que tenía un problema que era realmente muy grave para él. Él tenía un problema que no se podía mirar al espejo, por ejemplo. No congeniaba con... Y al revés de todo el mundo, creo que con él, puta, uno lo miraba y decía, mira qué pibe elegante, que... Bueno, pero él tenía un problema que no se podía mirar al espejo. Tenía el problema de que él necesitaba expulsar interiormente con palabras todo lo que tenía dentro y no lo podía hacer. Termina la charla, ya era hora de ir a desayunar, no era que podíamos dormir. Yo quise dormir 2 minutos, porque el cansancio realmente me estaba agotando. Pero cuando él se va a lavar los dientes, le digo, bueno, no hay problema, vamos a desayunar. Me voy, me lavo los dientes, me estoy lavando los dientes. Y él me dice, bueno, voy a llamar al ascensor. Entonces me voy, como ya lo había visto y había escuchado cosas, me apuré, me lavé los dientes, escupí, ya bajé con la zapatilla en la mano. Y abro la puerta, y cuando abro, él no estaba. Entonces, pucha, me puse a tocar el botón del ascensor para que viniera un ascensor para ir. Estamos en el horario del desayuno y en algún momento, por eso, o sea, Raimundo se levanta. Y justo me encuentro con él en el ascensor. Él iba subiendo y yo que lo saludo, le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, me dice, bien. Y sube el ascensor. Le pregunté dónde estaba Raimundo, me dijo que subió a buscar los pasaportes. Le dije, no, si los pasaportes los tengo yo. Y en ese momento me terminé de dar cuenta que cuando yo estaba bajando, le estaba subiendo otra vez. Cuando digo eso, me salgo corriendo para ir, subir otra vez para ir a la habitación. Y a los 5 minutos, yo me estoy sirviendo un jugo y,
Y Pipo Gorosito entra gritando que el mundo se había caído, que el mundo se había caído. Y... mi pensamiento inmediato fue que el accidente había sido con Raimundo. Llegamos y lo vemos. Y la gente que ahí se tiró, se tiró. Subimos al último piso y, claro, estaban sus cosas. Pierna, me senté en el piso a llorar porque no uno ya se daba cuenta que no es que pudo haber hecho algo. En mi vida no había sentido una pena tan grande, una pena demasiado fuerte, o sea, nos dejó muy, muy golpeado. No cabía más tristeza, más. En realidad nos cuestionábamos todos, ¿no? Quizá, y yo especialmente, porque yo podía haber hecho, quizá, lo podía haber ayudado mucho más. Salimos, fuimos a un parque a conversar y era constante, era una cosa que está ahí y que no podíamos soltar. Caminatas como en este estado de como parecido a cuando uno por eso está soñando de que esto no es realidad, como que en algún momento llevamos a despertar de esta mala experiencia. Cuando una persona se quita la vida o se suicida, yo no sé lo que sentirá esa persona, porque en realidad ya no está más en este mundo, pero los que quedamos acá, los que tuvimos relación con esa persona, quedamos hecho mierda. Estábamos sentados, comiendo, y me acuerdo perfecto que avisan por alto parlante que Raimundo Tupper había fallecido en San José, Costa Rica, en una gira que estaba haciendo Católica. Yo tenía una amiga y ella de repente se acerca y me dice: oye, Ceci, me están diciendo algunos compañeros que se murió el Momo Tupper. No, que parece que lo escucharon en la radio. Y en la cooperativa efectivamente dieron un flash con esa típica música de la cooperativa en que ya confirmaban la muerte de Raimundo Tupper, pero no se sabía la causa, no se sabía nada. Y dieron un extra de 24 horas en ese tiempo, se llamaba, y aparece, me acuerdo, Benjamín Palacio. Él entró diciendo algo así como: rápidas gestiones se están haciendo para repatriar los restos de Raimundo Tupper. No, eso fue... ¡uf! Es que sabes que lo tengo tan vívido que... Es decir, tenía determinado en ese momento yo quedarme en Argentina a jugar, pues yo ya me quedaba acá en River. Y fue una noche que me avisaron y... no lo pensé, pero ni dos segundos. Me voy al funeral, en donde realmente fue algo grande, decir, a nivel de que primero la espera solo en el aeropuerto, pensar en mis compañeros, que todo lo que habían vivido en Costa Rica, pensar en la familia, estar yo con los padres ahí en el aeropuerto esperando, no sabíamos qué esperar, qué esperaba, no esperábamos el ataúd. Thank you.
que hay una parte de uno, en términos personales y de grupo, que se queda en Costa Rica, ¿no? O sea, claramente en todos nosotros hay un antes y un después. Primero es que bajamos acá y vimos a nuestros compañeros que no habían ido, sobre todo Rodrigo, que era su mejor amigo. Cuando los vimos a ellos, ahí como que se nos vino todo abajo. En algún minuto, cuando estábamos velando a Raimundo, la cantidad de gente que había era tan impresionante que los carabineros se acercaron a mi tío y le dijeron: no hay ni una posibilidad de que este funeral se haga en esta iglesia, no hay. Así que háganlo en el estadio. Cristian Lyon, que estaba en ese tiempo yo diría que estaba él de presidente de la rama de fútbol de la Católica, tío del Mumo, y Germán también, dos dirigentes de la Católica, me llaman y me dicen: oye, esto va a ser imposible. Nosotros nos comprometemos a hacer todo impecable. Dinos todo lo que tú necesitarías para que la podamos hacer en el estadio. Y una de las personas que trabajaba conmigo en la Vicaría de la Esperanza me dice: mira, ese es el lugar. Su pasión de la vida fue el fútbol. Era tarde el día antes del funeral. Y así que partieron para arriba. Creo que Gonzalo Mardones fue quien agarró a los maestros, desarmaron unos arcos, hicieron la cruz que estaba en la mitad de la cancha, que hoy día está instalada en el cerro. Y se cambió al club. Sacerdotes, 12, no recuerdo bien, pero harto oscura. Entonces recuerdo cuando nos estamos revistiendo abajo en el camarín, vamos a salir, que voy a subir por la escalera, y yo me pongo a llorar a mares. Estas derrotas en San Carlos, pero creo que esa ha sido la vez que más triste he podido estar en ese estadio. O sea, la solemnidad que había, el silencio que había, era algo que yo creo que en mi vida voy a volver a sentir en ese estadio. El impacto que te causa ver al equipo completo, a tus jugadores destruidos también llorando, y en el fondo es un dolor colectivo tan grande porque es tu dolor multiplicado por miles y en un punto millones, porque también la gente, el resto de los chilenos que no eran necesariamente hinchas del fútbol o hinchas de la Católica, también se unieron a ese dolor y al impacto.
Me acuerdo de las banderas, el ruido de las banderas, que no sé por qué se me quedó tan grabado. De la misa y todo eso me acuerdo poco, me acuerdo de la cantidad de gente nomás. Y lo difícil que fue para mí llegar a después al funeral, porque salimos de ahí y yo andaba con mi cuñado que había quedado estacionado y la cantidad de autos era una cosa impresionante. Cuando llegamos al cementerio ya era un mar humano, que no llegué a duras penas hasta el lugar donde lo sepultamos. Y eso fue muy desagradable. Toda esa experiencia me hubiera gustado, hubiera sido mucho más privada y hubiéramos estado nosotros nomás. Pero claramente no era factible. Fue muy impresionante también, por otro lado, sentir que el MUMO había generado este cariño de la gente. Somos toda una familia y lo sentimos harto, hombre, nosotros los hinchas. Gracias a Dios se fue bien acompañado, que a lo mejor lo que él no sintió en el momento en que tomó la decisión.